Buenas tardes, aquí grabándoles un ratito acá. Me vine acá al ranchito. El airecito, los árboles están en una tranquilidad bien bonita aquí. Pueden escuchar el ruido que hacen los árboles con el aire. Bien bonita. Pura relajación aquí. A la mera hora se me olvidaron cosas para trabajar aquí a lo que venía. Pero como quiera voy a hacer unas cositas aquí, algo para que valga la pena venir para acá. Y al rato vamos a tener un cumpleaños de un sobrino. Y ahí les grabamos un poquito más. Ya está todo bien verdecito. Ha llovido mucho últimamente. Se me olvidó traer una... Esa es una puerta que está ahí... Ya está media vieja, pero... Ahí tengo madera, voy a ponerle... Voy a como a reforzarla. Atrás le pongo madera nueva para, y una pintadita. Y ya, en vez de comprar una puerta o un panel que me costaba como $60, pero le voy a hacer ahí una reforzada y le pinto bien otra pintadita, mismo color y ya. Ya acabé todo este piso, todo el pasillo. Ahí falta limpiar todavía, falta limpiarlo, pero ya lo que quería también era acabar ya, pero digo, para un día que tengo a la semana de chance, pues sí, se chiste ahí todo eso alrededor. Ahí le puse también para limpiar todo en la taza nueva, le puse taza nueva. Quería ponerle yo cerámica porque como tiene todo aquí alrededor del baño, para que se mire todo bonito, que le combine, que se mire todo bonito. La taza también la pinté blanca, era también como verde, un color ya medio viejo. Y sí, ahí está el piso. Ahí ya poquito a poquito, pero ya me aventé todo, está ya. Parece que no, pero sí es mucho piso. Está ya, está largo el pasillo, está largo. Además le doy una limpiada. Le doy una limpiada y ya. Ya está mejor como quiera. El señor que le compré aquí, según él era, trabajaba de contratista, era profesional y todo el piso se le levantó. Se me hace que hasta el mío va a durar más que el de él. Eso espero. A no volverlo a hacer otra vez. Sí, es mucha friega. Pero como quiera ya se hizo. Me gusta cómo se mira toda la regadera con cerámica y acá todo. Esa lámpara no sirve. Ya le cambió los focos. Pero yo pienso que va a ser el switch. El switch o el, en español se dirá, ¿cómo se llama? Apagador. Apagador, sí, apagador y prendedor. Y ahorita voy a cambiar esto. Ahí está el switch viejo. Este es el switch nuevo. También lo voy a cambiar y ya. Ahí está, ahora sí sirve. Es que me gusta calarlo antes de ponerle su cinta atrás y ponerle toda la tapadera para atrás. Lo que miré que acá está otro switch. Este switch está como puenteado con el otro y hace, cuando lo calé no jalaba este y ahora ya jala. Entonces quiere decir que aquel switch no jalaba y por eso no jalaba este, no le mandaba corriente para acá. Ahora voy a poner esta, estaba quebrada, pero como ya le quité espacio le puse estas a los lados para que esté más largo. Pero este está un poco más difícil porque voy a tener que meterme ahí. Ahí está exactamente la quebrada, no sé si la miren ahí. Ahí es donde tengo que poner eso. Entonces esto va a estar un poco más sucio la cosa. A ver si queda esta. Ya más le pongo su... Este se llama pegamento, cemento. Ya se casó, ahí está. Ahí quedó la parte ya. Estuvo crítica la cosa porque tuve que hacer cortarle como 4 o 5 veces. Pero ahí está la parte ya puesta.
Así que ya voy para atrás por la casa, alistarnos para el cumpleaños. Vámonos pues a la fiesta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Por aquí me ando maquillando porque vamos a salir, vamos a ir a la fiesta de nuestro sobrinito. Vamos a ir a su fiesta de cumpleaños y me ando alistando. Creo que Toño ya les grabó un poquito ahorita que fue allá al ranchito. Fue a trabajar un poquito. Me acabo de bañar y dije voy a grabarles un poquito mientras me maquillo. Me voy a delinear mis ojos. Siempre me gusta hacer eso. Ponerme delineador. Como ven, no me puse sombra, pero el delineador no puede faltar. Ese sí me gusta mucho y más pues si me voy a poner pestañas. Ya me delineé mis ojos. Ahí más o menos traté de que quedaran parejos. Miren, me volví a encargar otras pestañas para que vean lo mucho que me gusta. Todavía tenía muchas de estas, pero como encargué unas cositas de Shein, pues quise aprovechar para encargar otra. Ya, ahora sí ya tengo muchas. Voy a ponerme unas de estas porque me gusta cómo se me ven. Entonces, dejen, busco mi pegamento. Ayer fui a la tienda y se me olvidó agarrar uno. Y ya se me está terminando. A mí me gusta usar este. Es el que me gusta, pero se lo acaban bien rápido. Como que les gusta mucho a las personas. Pero aquí tengo. Creo que sí tiene todavía. A ver si para la próxima vez sí encuentro uno. Voy a ponerme mis pestañas. Ya me las puse. Vean qué bonitas. Se ven muy bonitas. Cejas un poquito, saben, yo no sé pintar mis cejas. Me gustaría aprender a hacerlo porque hay personas que se las hacen bien bonitas y yo nada más me las pinto, ahí se va, nada más para que no se miren, nada más para que se mire que tengo ceja, pero no, en realidad no sé cómo hacerlo. De milagro me sé poner pestañas porque ayer me estaba acordando que yo aprendí a... Bueno, todavía no sé. Más bien, yo empecé a maquillarme cuando tenía 17 años. Imagínense. Muy grande, digo yo, porque ya ahorita las muchachas se pintan ya de los 12, 13 años. Ya se pintan y bien bonito. Y no, yo lo único que empecé a hacer cuando tenía 17 es a usar... maquillaje nada más, no me ponía ni rubor siquiera. Nomás el puro maquillaje. Pero ya siquiera me echo rubor y me pongo pestañas. De milagro que sé hacerlo. Bueno, no lo hago bien, ¿verdad? Pero me pongo, que es lo que importa. Ya, sí voy a dejar mis cejas. ¿Ustedes a qué edad empezaron a maquillarse? Como les digo, yo a los 17, a mí se me hace que ya estaba grande y apenas me empezaba a maquillar. Cuando Toño y yo nos conocimos, yo no me maquillaba. Yo no sé cómo se enamoró de mí. No se crean. Él siempre ha dicho según que le gusta cómo me veo sin maquillaje, pero... pues bueno, eso lo dirá nada más para que no le... para que no lo le eche unos chanclazos. No se crean. Todas somos hermosas sin maquillaje. Les quiero enseñar esto. Antes de ponérmelas, se las quiero enseñar. Es una faja, se podría decir. Pero es como blusita. Miren qué chiquita está. Está bien chiquita. Me gusta mucho porque no te aprieta tanto, pero sí te mete la pancita. Esta la encargué en Amazon y sí me ha gustado. Miren, está muy bonita. Tiene broches abajo. Me gusta, me la voy a poner. Aquí ya estoy lista. Nada más me puse unas mallitas, mis tenis, mi camisita. Esto es lo que me puse. Sencillito, quiero llevar tenis, no quiero llevar tacones.
Sí, miren mis aretes que compré ayer en la tienda. Se me hicieron bien bonitos. $5 y era un paquete de muchos. Pues sí, ya ven, a mí también ya está listo. Bien guapo, miren nomás. Muy guapo Benjamín. Ahorita voy a cambiar a mi bebé, que ella todavía no está lista. Miren, les quiero compartir que ya casi estoy en mi peso que tenía antes de quedar embarazada. Ahorita estoy pesando 136 libras. Y el día que me alivié pesaba 165. Entonces sí, siento que he bajado ya muchas. Todavía me falta mucho por bajar. Pero ahí la llevamos, miren. Ahí la llevamos. Ya casi lo logro. Y después hacer ejercicio para sentirnos mejor. Pero sí, ya estamos listos. Voy a cambiar a mi bebé. Ella todavía no está lista y también voy a agarrarle el pelo a Jimena, a desenredárselo porque ahorita se acaba de bañar. Entonces sí, ya estoy lista. Miren mi bebé. Ella todavía no está lista. Ella todavía no está lista. La vamos a cambiar. ¿Verdad que sí? Nada más que le pongo esas cobijitas porque el cuarto está fresco. Para que esté más calientita. Miren, ya vamos a la fiesta y este es uno de los juguetitos que le compramos a Fortino en su cumpleaños, para su regalo de cumpleaños. Y a Byron trae otro, ¿verdad, Byron? Miren, ese qué bonito, es una como para cortar zacate, ¿verdad? Es un juguetito bien bonito. Nada más que llegamos aquí a la tienda del dólar. Llegamos aquí a la tienda del dólar a comprar una bolsa para ponerlos porque se nos olvidó comprar ayer, entonces Toño se bajó. Ahora sí, ya vamos a la fiesta. Dice Marlene que vamos un poco tarde, pero yo creo que está bien. Yo creo que vamos a buena hora. Nada más, como les digo, ayer fuimos a la tienda, pero se nos olvidó agarrar una bolsa para meter los regalos. Y ahorita Toño se bajó aquí a buscar una. Me gusta cómo se escucha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Carolina. Happy birthday to you. ¿Otra vez, hijo? El DJ está dormido. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. ¡Bravo! ¡Que le sople! ¡Sopla bien, hijo! Porque van a quemar el pastel. ¡Ah, ya se acabaron las velas! ¡No, Carlos! ¡Le faltan más! ¡Bravo!
¡Muérdele! ¡Muérdele! ¿Quieres así barrera? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Ahora vamos a ir a la casa de mi maestra. ¿Vieron sus animales? Sí. Vamos a... La maestra invitó a todos los alumnos y ahí vamos de colados. Vamos de colados. Que dice que tiene casi todo un zoológico. Sí. Tiene muchísimos animales en su casa. Vamos a ir de metichones. Hollister, do you need to go outside? ¿Agarró la camisa? Sí. Me agarró la camisa y me la tiró. Ay, me agarró ese perro. Este, aquí está bonito. Este, el verde, ¿eh?